9.000 actuaciones policiales relacionadas con agresiones a profesionales sanitarios acabaron con 115 personas detenidas en el 2023. En total se tramitaron 315 denuncias, la mayoría por agresiones verbales más que físicas. De estas, 38 tuvieron lugar en Canarias, la tercera comunidad con el mayor registro, 24 en la provincia de Las Palmas y 4 en Santa Cruz de Tenerife. El perfil de las víctimas corresponde a un 60% mujeres y el de los agresores a un 66% hombres. Además, uno de cada cuatro son familiares o acompañantes de los pacientes. Este estudio ha concluido que son los lunes y los miércoles y durante el mes de marzo donde se producen más incidencias. En 2023, 11.000 profesionales sanitarios se formaron en medidas a adoptar frente a agresiones en su profesión.